Blessed is he that blessed cometh, is he that cometh in the name of the Lord, in the name of the Lord. O King of Israel, O King of Israel, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. O Jesus Christ, the Lord and Savior, may we in homage join the singing. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. O King of Israel, O King of Israel, Hosanna in the highest, Hosanna in the entrado al templo, a este hermoso templo que semeja la ciudad de Jerusalén. Estamos delante de Dios, nos vamos a dirigir a Él y ustedes responden con amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos atentos a escuchar la palabra de Dios.
Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces, dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar el abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Temanle linaje de
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonanó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, echó uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen las rodillas en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. La pasión va a ser proclamada por tres personas: el comentador, la persona que hace de pueblo de Dios, y voy a hacer la parte de Jesucristo. Entonces comienza. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ázimos. Los sumos sacerdotes y los escribas estaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿y a qué viene ese derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les enseñará una sala
en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno a otro: ¿Yo soy? Él les respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras voy a hacer oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y empezó a sentir temor y angustia, y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Volvió donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar. Repitiendo las mismas palabras, volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cansados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren, que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese,
ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo, Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desvainó la espada. De un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y le dijo, Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días estaba entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana, huyó y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a una casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el cenadín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron, Nosotros los hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaban su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús, ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no les respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó, Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando, ¿Qué falta hacen ya los más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofetearon y le decían, Adivina quién fue. Los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote. Al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo, Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo, Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia al zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes, Este es uno de ellos. Pero él volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro, Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar, No lo conozco, no conozco a ese hombre del que me hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús, Antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el cenedrín, en pleno. Para deliberar, ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió, Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo,
¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman el rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal le ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás y a Jesús. Después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura y le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndose este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: anda tú, que destruirías el templo y lo reconstruirías en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. ¿Qué es el Mesías, el rey de Israel? Baja ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se le acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos arrodillamos un momentico en silencio. En pie de nuevo. Entonces el velo del templo se rasgó en dos,
de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: "De veras, este hombre era el Hijo de Dios". Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor, y José y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver y lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Muchas gracias, lectoras. Una invitación muy sencilla a continuar esta santa celebración del Domingo de Ramos con un pensamiento central y muy sencillo para nuestra vida. El camino que nosotros siempre buscamos de triunfo, de gloria, de glorificación, de valor, Jesús nos enseñó que el camino es la humildad, la sencillez y a veces el sufrimiento. Ese es el camino. Llevarnos esto en el corazón, saber que ese deseo que tenemos todos de sobresalir, de ser importantes, es un deseo bonito porque es parte de la resurrección a la que vamos todos, con la ayuda, con la gracia de Dios. Pero no vamos a resucitar si no vamos tomando este mismo caminito que vivió Jesús y que hoy, el Domingo de Ramos, estamos empezando. Vamos a tener esta semana hasta el domingo próximo para meditar en este camino de Jesús, camino de humildad, de sencillez, de pobreza, de no darnos las de mucha cosa, sabiendo que somos solamente criaturas de Dios y que queremos imitar a nuestro Salvador Jesucristo. Para esto les sugiero que en esta semana, igual que lo que hacíamos en nuestros países hace unos años, cuando estábamos allá, tratemos de mantener los medios de comunicación social un poco bajitos o suprimirlos, oír una música más bien clásica, religiosa, que nos ayude a estos días a estar en un espíritu de oración, de reflexión, ¿sí? No que lleguemos hoy y mañana y es lunes santo, martes santo, a pachanguear y a poner rock and roll y a poner, bueno, toda la música y se nos quede este recuerdo de la pasión que acabamos de escuchar en nada, ¿no? ¿Sí? ¿Me entienden cómo es la movida? Entonces, y se van a ayudar ahora, si algún hijo, alguna hija menor, algún familiar pone esa música, decirle: "Mire, mijito, estamos en Semana Santa". Si no, pues tampoco le vayan a pelear, porque con dañarle el aparato ese de música no se saca nada. Ofrecerle a nuestro Señor precisamente la humildad de que no todos piensan como uno y no todos viven como uno. También ser un poco sobrios en la comida. La Semana Santa tenemos que procurar lo que se llama el sacrificio. Pero un sacrificio que si me deja por ahí 50 centavos de dólar o un dólar de sobra,
lo voy a dar en ofrenda para los pobres. ¿Sí? Entonces, eso es lo sencillo esta semana. Tengamos de pronto, llevemos el ramo bendito, hagámonos una cruz bien bonita y pongámoslo en el centro de la casa para que nos esté acordando. Estamos en Semana Santa, por eso nos llevamos los ramos. Los que no han recibido ramos los pueden reclamar al final de la Santa Misa y llevarlos. Y allí hacen una cruz o simplemente lo ponen en el centro de la piecita donde viven, en un sitio visible para que toda la semana, Cristo me dio este ramo bendito el día domingo para que me acompañe durante la Semana Santa hasta que llegue a la vigilia. Ya nos dirán cuál es el programa que vamos a seguir aquí, hasta la vigilia de resurrección, el sábado por la noche, y el domingo estemos gloriosos y resucitados. Encomendemos esta semana finalmente a la Santísima Virgen, nuestra buena mamacita, que ella, la Madre Dolorosa, que acompañó a su Hijo en este camino tan difícil, nos acompañe a nosotros en este tiempo. Amén. Vamos a hacer la oración de los fieles, entonces nos ponemos en pie, confiados en la fuerza salvadora del amor de Dios, oremos por todos nuestros hermanos. Para que la Iglesia sea hogar de misericordia y servicio para todos los hombres, roguemos al Señor. Para que los que se sienten solos y abandonados puedan encontrar motivos de confianza y esperanza, roguemos al Señor. Para que crezcan en el corazón de los hombres sentimientos de generosidad y de perdón, roguemos al Señor. Para que los que viven hundidos en el mal encuentren una mano amorosa que los ayude a levantarse, roguemos al Señor. Por todos los hombres, por los que conocemos y por los de todo el mundo, para que todos vivamos en paz y fraternidad, roguemos al Señor. Por los cristianos, para que vivamos fieles a tu amor siempre y para con todos, roguemos al Señor. Dios y Padre nuestro, escucha nuestra oración en este comienzo de la Semana Santa. Y haz que participemos ahora y siempre de tu plenitud de vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora se recoge la ofrenda. No nos olvidemos de ser generosos, sabiendo que esa ofrenda se destina para necesidades de la Iglesia. El coro nos acompaña mientras vamos preparando las ofrendas. Ergo
este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu Hijo unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merezca, no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por nosotros los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí, este día santo del Domingo de Ramos, cuando conmemoramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Oremos en silencio por nuestros hermanos difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro en el cielo. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, San Vicente de Paúl, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación. Sí, Padre, líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna.
sale ustedes de venir, porque viene como 1,000 sacerdotes y diáconos, y cada parroquia tiene solamente 2 boletos de entrada. Pero yo quiero que usted vaya a saber que el obispo está usando su catedral martes por la misa solemne de la bendición de los aceites. Jueves, viernes y santo son los 3 días más santos en el calendario de la Iglesia Católica. Jueves, viernes y santo no habrá misa en la mañana. Generalmente aquí en la parroquia de San José nosotros tenemos 2 misas cada día, a las 8 en inglés y 9 en español. Esta semana, jueves, viernes y sábado, no misa por la mañana. A las 9 de la mañana vamos a tener una diferente oración, un diferente ritual. Vamos a tener la oración de la mañana. Y van a estar bilingüe, parte en inglés, parte en español. Todos son invitados. Jueves, viernes y sábado a las 9 de la mañana. A las 10 vamos a tener una práctica con los lectores, con los monaguillos, con cualquier persona que está envuelto en la liturgia de esos mismos días. So, jueves. Jueves Santo, nosotros tenemos una misa bilingüe a las 7:30 de la noche aquí en la catedral. En mi opinión, es la misa más agradable de todo el año. Right? Porque, generalmente, porque ¿quién viene en esta misa? La gente que viene a la misa Jueves Santo son los que están enamorados con Cristo en la Eucaristía. Los más eucarísticos miembros de la parroquia. Y por una razón buena, porque Jueves Santo es la fiesta de la institución de la Eucaristía. Y la gente que está enamorado con Jesús en la Eucaristía, ellos asisten. También durante esta misa vamos a tener el lavatorio de los pies, imitando lo que Jesús ha hecho con sus apóstoles en la misa, en su última cena. El sacerdote representando a Cristo va a limpiar los pies de algunos miembros de la parroquia. Vamos a poner 12 sillas, representando los 12 apóstoles, pero no hay límite de las personas que pueden participar. Vamos a decir en la misa, quien quiere participar en el lavatorio de los pies, que el sacerdote va a limpiar su pie, puede ir, y después de 12, si hay más, vamos a hacer otra vez, hasta que cada persona que quiere participar puede tener su oportunidad. Y yo quiero que alguno de ustedes se que nunca ha hecho algo, que siempre está privado. Quizás debe pensar, este año yo puedo participar un poco más, por lo menos en el lavatorio de los pies. Y también en esta misma misa, Jueves Santo, es el tiempo de traer su plato de arroz. Your rice bowl, por CRS, en la procesión o en el ofertorio, en la misa, en vez de los óseos va a ir para colectar, cada persona va a ir al santuario y poner su plato de arroz en el sitio que está designado por eso. All right? Y al final de la misa vamos a tener una procesión con la Eucaristía y vamos a poner la Eucaristía aquí en ese altar para que la gente pueda adorar a Cristo en el sacramento por una hora o más después de la misa, imitando lo que Jesús ha preguntado a los apóstoles de orar con él por una hora ese mismo día, y ellos estaban dormidos. Pero nosotros podamos tener la oportunidad después de la misa, de la procesión, de adorar a Cristo en el sacramento por una hora o más después de la misa. Este es Jueves Santo. Viene Santo, muchas cosas. 9 de la mañana, oración de la mañana, 10 práctica. Las 7 palabras,
Right? Las siete palabras a las 12 de la tarde. Parte va a estar en inglés, otra parte en español. Right? So, todos son invitados. Yo sé que por mucha gente hispana que le gusta mucho ir a escuchar las siete palabras en el día de Jueves Santo. El año pasado nosotros tuvimos la liturgia de Viernes Santo en dos idiomas. Este año no. Este año a las 3 vamos a tener la liturgia solamente en inglés. Y a las 5 vamos a tener la liturgia solamente en español. Y gracias a Monsoy Cabezas que él va a venir para ser el celebrante por este servicio. Y gracias por venir hoy, ¿sí? ¿Sí o no? So, ¿pueden entender su español? Gracias, obispo, right? So viernes, right? La liturgia en inglés a las 3, pero en español a las 5. Toda la gracia. Este es cuando vamos a tener la veneración de la cruz y la última, la única oportunidad de recibir la Santa Comunión el Viernes Santo, right? Durante la liturgia de Viernes Santo. Por la noche vamos a tener el Vía Crucis por la calle, como a las 7 de la noche. Vamos a comenzar en la iglesia y vamos a caminar por aquí, por allá, y vamos a regresar aquí. So, Viernes Santo hay muchas cosas. El sábado, la mañana vamos a tener la oración y la práctica, y a las 7:30 vamos a tener la vigilia de la Pascua en dos idiomas. Esta es una misa grande, poco más larga, una misa con mucha música, muchas lecturas, y también yo voy a tener el privilegio de aceptar dos cristianos adultos que quieren ser católicos, y también yo voy a bautizar una mujer que no es cristiana todavía, pero para unirse con nuestra religión y nuestra parroquia en esa misma. Right? Hay un papel aquí, como este, en el bulletin de hoy. Debe traer a la casa para ver y seguir durante la Semana Santa. Espero que yo voy a verles muchas veces, de lunes, jueves, viernes, sábado, y el domingo de la Pascua. Gracias. Con un hispanoparlante así, ¿para qué vine yo? ¿Ah? Bueno, en pie, vamos a hacer la oración final. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinad la cabeza para la oración sobre el pueblo. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Para vivir intensamente como buenos cristianos esta Semana Santa, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
siempre, dale amor, dale amor.